Buenas tardes, mi nombre es Rocío Díaz y voy a exponer mi proyecto cuyo título es Molecular and Morphological Techniques of Identification of Pathogenic Fungi of Mediterranean Forest Trees. Traducido al español sería técnicas de identificación molecular y morfológicamente de hongos patógenos de los bosques mediterráneos. Puedes pasar, por favor. Quiero comenzar explicando los materiales que utilicé para mi estudio, dado que usé tres especies arbóreas diferentes, muy abundantes en nuestra península. En primer lugar, el Quercus ilex, que bueno, es abundante en toda la península ibérica, aunque lo es aún más en las zonas destacadas en naranja en la presentación. ¿Puedes pasar? El siguiente sería el Quercus pirenaica, que de nuevo es abundante en toda la península, aunque lo es más en la zona norte y centro de la misma. Además, hay que destacar de esta especie que lo referente a su interés económico es mucho mayor que en los anteriores, dado que todos son empleados en las dehesas, pero este además tiene un gran poder calorífico y se utiliza mucho en la industria, además de que los taninos de su madera se emplean para hacer tintes, lo cual aumenta todavía más su interés económico. ¿Puedes pasar? En tercer lugar, y ya por último, Castanea sativa, que de nuevo ocupa más la parte norte y centro, aunque también hacia Cataluña es bastante abundante. Aquí hago referencia a la provincia, Salamanca, en este caso, de donde obtuvimos las muestras. Concretamente son de Cubo Don Sancho, La Alamedilla y Linares de Río Frío. Ahora me gustaría hablar sobre los objetivos de mi proyecto. En primer lugar, el objetivo fue identificar los hongos patógenos que afectaban a estas especies arbóreas concretas de las dehesas, dado que, como he dicho, tienen un gran interés económico por los puestos de trabajo que generan a la economía nacional. En segundo lugar, dado que el tiempo fue bastante limitado y no pudimos concluir un experimento como se ha hecho otros años, decidimos centrar la investigación en conocer las técnicas que se utilizan en el laboratorio para la identificación de estos hongos. ¿Puedes pasar? Ya centrándonos y entrando en profundidad en el trabajo, los métodos utilizados fueron... ¿Puedes pasar, Nelia? En primer lugar, realizar los medios de cultivo, algo que parece bastante sencillo, pero es una labor que sin ella no podríamos haber continuado con el experimento. En primer lugar, mezclamos el PDA, el potato de Strauss aragasa, que básicamente, junto con los antibióticos que fueron streptomycin y ampicilin, conseguimos que nuestros hongos pudiesen crecer en estas placas sin que hubiese contaminaciones bacterianas. ¿Puedes pasar? En segundo lugar, el aislamiento de hongos. Ya entramos más en materia, en lo que sería la investigación en sí. Y en este momento, a partir de placas madre, comenzamos a cultivar en diferentes placas, que son las placas hijas, los hongos, a partir de los cuales empezamos a obtener el material genético, todo para poder identificarlos posteriormente. Ahora ya vamos a centrarnos en la esterilización y las formas de contaminación. En primer lugar, en la esterilización realizamos un método para poder obtener el hongo a partir de la madera. Dado que no teníamos tiempo suficiente para realizar la cámara húmeda, decidimos hacerlo de esta manera. Con la madera del propio árbol, lo pasamos por diferentes procedimientos. En primer lugar, con pinzas esterilizadas, intentando que no se mezclen las disoluciones. Lo pasamos por agua, posteriormente alcohol al 70%, en nuestro caso fue etanol, lejía al 3%, porque si no sería muy agresivo para la muestra. Y en último lugar, el agua destilada para intentar eliminar y neutralizar todas las sustancias que habíamos ido acumulando en las etapas anteriores. Es muy importante que se respeten los tiempos, dado que se puede dañar la muestra. Adelante. Después de haber secado el trozo de madera y haberlo metido ya dentro de nuestra placa y haberlo metido a 23 grados a cultivar en unas condiciones oscuras y todo lo que era necesario para llevar a cabo ese procedimiento, aún así encontramos diferentes formas de contaminación. Puede haber sido por los ácaros, que son microorganismos que abundan en nuestro ambiente y que se intenta corregir al poner vaselina en el borde de las cajas donde se guardan los hongos para que se queden ahí atrapados en lugar de entrar dentro de nuestro cultivo. Además, encontramos bacterias, ya que nuestros antibióticos afectan a muchas de las bacterias que suelen haber en el ambiente, pero, por supuesto, no a todas.
También es muy importante la desinfección de la campana, dado que aún desinfectándola antes y después de cada uso, seguimos encontrando varias contaminaciones por diferentes hongos. El siguiente paso que llevamos a cabo fue la agrupación morfológica y la microscopía. En cuanto a la agrupación morfológica, nos basamos en las características visuales de los hongos que habíamos obtenido en las placas hijas para poder organizarlas según su semejanza. Cabe destacar que en esta fase, aunque parezca una tontería, pudimos identificar muchos de los hongos que al final concluiremos de que se trataba el estudio. En cuanto a la microscopía, junto dos fotos de los hongos vistos al microscopio con diferentes tinciones y sin ellas. Y es muy importante ver la diferencia en los micelios, dado que es algo muy característico de los hongos y que ya incluso se puede distinguir de qué hongo se trata tan solo con ver la imagen al microscopio. En cuarto lugar, pasamos a la identificación molecular. Es una identificación ya bastante, metiéndonos más dentro del propio hongo y mucho más exacta que las anteriores. El primer procedimiento que llevamos a cabo fue la extracción de ADN, en la que es necesario emplear varias sustancias químicas, así como diferentes métodos físicos, como puede ser introducir pequeñas bolas de metal dentro de la propia madera, hoja o lo que se llama bien machacada, y sobre todo con la intención de romper la pared de quitina de las células y que pueda salir al exterior el material genético para poder luego, más adelante, amplificarlo y acabar llevándolo a secuenciar para identificar por completo el hongo. La PCR, como bien he dicho, es la reacción en cadena de la polimerasa en la que se añade a nuestro material genético la enzima polimerasa que replica la parte que nosotros tenemos interés del propio ADN y para así poder obtener la suficiente cantidad de ADN y llevarla a secuenciar. ¿Puedes pasar, Nelia? En tercer lugar, ya la electroforesis, en nuestro caso fue electroforesis en gel de agarosa. Es un procedimiento bastante más complejo de llevar a cabo, vamos a decir, y trata de distinguir las diferentes moléculas en función de sus propiedades, en este caso, de su capacidad para fluir por el campo eléctrico. Aquí, como podemos ver en esa foto, fueron nuestros resultados y obtuvimos que realmente sí que se trataba de ADN y no de ARN, ya que el ARN no nos serviría para realizar dicha identificación. En quinto lugar, encontramos la conservación en glicerol, que realmente es algo bastante curioso y por eso he decidido añadirlo a mi presentación, ya que a mí me llamó la atención que un hongo pudiese resistir durante tantísimo tiempo conservado al frío dentro del glicerol, durante incluso 5 o 10 años, para poder usarlo en investigaciones posteriores y que probablemente no os haga falta, simplemente sería recogerlo y volverlo a cultivar. Adelante. Tras la secuenciación, tras enviarlo a secuenciar a una empresa china, conseguimos diferentes resultados. En primer lugar, de la placa de Linares, de la madera de Linares, obtuvimos esclerotonia, que es ese hongo que tenemos ahí en la foto. A partir de las ramas de la alamedilla, obtuvimos epicocum, que es también un hongo muy común. Y por último, de la rama del cubo Don Sancho, obtuvimos alternaria, que es una foto al microscopio del propio hongo. Conclusión, hemos obtenido totalmente, hemos concluido con el objetivo del estudio, lo hemos llevado a cabo sin ningún tipo de problema y hemos acabado identificando los hongos, que era el objetivo principal, hemos conocido las técnicas de laboratorio y además podemos concluir que la identificación visual nos ha servido para identificar casi al 100% los hongos que hemos acabado certificando que eran, por lo que podemos concluir que la identificación visual es muy, muy útil a la hora de realizar cualquier tipo de investigación. ¿Puedes pasar? En último lugar, me gustaría agradecer a todo el personal de la UBA que ha estado implicado en este proceso, a todo el personal del centro que me ha mostrado su apoyo y totalmente agradecida, y bueno, en especial a Beatriz Urbano, que me ayudó muchísimo en esa recta final, que no habría sido posible sin ella, y a mis compañeros y al proyecto BIE por darme esta oportunidad. Muchas gracias.